cosas que no sabías sobre los ajolotes. ¡Comencemos! Bienvenidos nuevamente a Bobbycraft. Este es un ajolote en un bloque normal de Minecraft. Y este es un ajolote cuando está en un slime. Podemos ver cómo les gusta bailar. Recordemos que estas curiosidades están en las snapshots de la 1.17, por lo que pueden cambiar o pueden añadir más. Lamentablemente no podemos llenar un caldero con un ajolote y quedarlo como mascota. Por ejemplo, hago clic derecho y puedes ver que no se puede. Los ajolotes son anfibios que necesitan agua para vivir, sin embargo pueden vivir hasta 5 minutos fuera del agua. No pueden sobrevivir fuera del agua cuando tienen esponja mojada. Tendría sentido que la esponja con agua pues pueda hacerlos vivir, pero... ¡no! Tenemos diferentes variantes de ajolotes, como por ejemplo el rosita, el cafecito, el dorado y el azulito con blanco, que son súper tiernos. Pero existe uno súper difícil de encontrar y es el ajolote morado. Este amiguito tiene una probabilidad de 1 entre 1200 ajolotes y además en porcentaje sería 0.083% de que te toque un baby ajolot de color moradito. Los ajolotes son sumamente inteligentes y ellos siempre buscarán el agua más cercana. Si tienen agua a una distancia de 8 bloques, sí que van a detectar el agua y van a llegar. Mira qué inteligentes son. También podemos ver este comportamiento cerca de un lago, de un océano. ¿Sabías que los ajolotes pueden hacer parkour? Sí, vamos a ver cómo pueden hacer parkour. Ellos harán todo lo que sea posible para llegar al agua y podrás ver cómo va a empezar a caminar lentamente. Y puedes ver cómo incluso va a poder hacer parkour hasta llegar a este agua. Son muy inteligentes. Mira, mira, mira cómo están saltando los bloques. Le vamos a dar un poco de speed para que vaya más rápido y así puedas observar su parkour. Ahí tiene velocidad y ha llegado exitosamente al agüita. Son súper geniales. Pero mira qué épicos son. ¡No! A ver, son inteligentes, pero no tanto. Mira qué épico, se ven súper bonitos. También son capaces de hacer parkour diagonal. Vamos a ver este ejemplo, cómo los bloques están en diagonal y pueden subirlos sin problema. Vamos a darle speed y puedes ver ahí cómo está haciendo un parkour diagonal en bloques para llegar al agua. Los ajolotes se comportan de manera muy extraña con las riendas. Simplemente hay que hacer clic derecho y estos empezarán a caminar muchísimo más rápido de lo normal y además van a empezar a girar en torno a ti. ¿Qué demonios es esto? Los ponemos por aquí y les vamos a dar velocidad 2, ¿ok? Le ponemos aquí 1 para que sea 2. Y atentos porque van a empezar a girar en círculos. ¿What the hell is this? Creo que es la mejor curiosidad que puedes hacer con los ajolotes. Ojalá esto no sea un bug y en verdad sea una implementación y que lo dejen así porque es súper, súper divertido. No sé tú, pero esto se merece claramente un like ahora mismo por esta curiosidad y también esa suscripción y activa la campanita para que te enteres siempre de las mejores curiosidades de Minecraft. Escuchen el sonido del cobre, está súper satisfactorio, escúchenlo. ¡LOL! ¡Escuchen! ¿What? Y aquí está en el césped. ¡Es rarísimo! Podemos dispensar ajolotes con un dispensador. Sí, simplemente colocando la cubeta de ajolotes. Los ajolotes pueden matar a los tropical fishes, los pececitos tropicales. También pueden matar a los salmones. También pueden matar a los cods. Y también pueden matar a los calamares. Los ajolotes son capaces de matar a los drown cuando tenemos tropical fish en nuestras manos. Y también son capaces de matar a los guardianes cuando tenemos igual tropical fish en nuestras manitas. Ataquen al guardián. Sin embargo, no atacan a los guardianes ancianos. No hay forma que los ataquen. ¿Por qué? Porque le temen. Es muy grande para ellos. Otra curiosidad es que no son afectados por las corrientes de agua. Aquí verán un ejemplo. Pongo aquí en las cascadas los ajolotes y no son llevados contra la corriente. Ellos pueden nadar donde quieran, pueden venir por aquí abajo, pueden salirse, pero puedes ver que no los está moviendo. Si yo pongo una vaca aquí, puedes ver que sí se lo lleva la corriente. Ahí pudieron ver perfectamente cómo la... Mira, mira cómo pueden subir con la corriente. Ningún mob puede hacer esto. Se comportan rarísimo cuando tienen agua y carpets abajo. hacen un nado sincronizado. No tiene sentido, de verdad. ¿Qué demonios es esto? Los ajolotes pueden sobrevivir con la lluvia. Podemos engordar a un bebé ajolote haciendo clic con Tropical Fish. Eventualmente se convierte en un adulto. Podemos aparearlos con Tropical Fish, obviamente.
Y el bebé saldrá del color de uno de los dos, del padre o de la madre. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, miren qué bonito. No te siguen con salmón, con cod, solo con tropical fish. Y también funciona con el bucket, el cubo con tropical fish. Los ajolotes son el primer anfibio que implementaron a Minecraft. El único pescado que no se puede cocinar es el tropical fish. Podemos cocinar el salmón, podemos cocinar el raw cod, pero no el tropical fish. Por lo tanto, ya tiene una función y es poder traer ajolotes. Los ajolotes no pueden nadar en contra de la corriente de la Soul Sand, pero sí pueden salir disparados gracias a la Soul Sand. Puedes ver que ahí no pueden nadar porque hay Soul Sand. Los ajolotes tienen 7 corazones de vida, pero seguramente tienen más porque están en todos nuestros corazones. Sonidos de un zorrito. Sonidos de un ajolote. Los ajolotes van a spawnear en Slush Cave, una nueva cueva de la 1.17, porque si spawnean en el océano, estos ajolotes acabarán con toda la vida marina en cuestión de segundos. Aquí puedes ver cómo en un solo minuto han acabado con la mitad de la vida marina de este lago y ya están por acabar. Los drown con tridentes van a disparar a los ajolotes, pero no van a poder atinarle porque es difícil. Bueno, ahí sí la atinó. Dios mío, qué peligro. Sabemos que los ajolotes pueden regenerarse y hacerse el muerto. Sin embargo, esta regeneración solo tiene una probabilidad de 33% de aparecer. Y además, también fingir hacerse el muerto tiene una probabilidad de 2 de cada 3 veces que son atacados. Si renombramos un ajolote en un cubo y lo colocamos en el agua, puede aparecer con el nombre que le pusimos. Eso está genial. Sin embargo, cuando lo recogemos y lo volvemos a colocar, ya no aparece con el nombre. Supongo que eso es un bug. El ajolote nos puede dar entre 1 a 7 de experiencia. Los ajolotes tienen 4 animaciones, es decir, 4 poses en su modelo 3D. Podemos llevar ajolotes con una rienda en el agua, sin embargo, estos van a empezar a rotar. Podemos hacer caldo de ajolote simplemente colocando en un... No, es broma, no lo hagas, no lo hagas. No hay mejor water drop que el ajolote drop. ¡Let's go! Ya dijimos que el ajolote es el primer anfibio en implementarse a Minecraft. Sin embargo, durante la Minecon de 2019 podíamos votar para mejorar el pantano. Y en este pantano podríamos haber tenido las ranas. Por lo tanto, si hubiese ganado ese pantano, tendríamos el ajolote y la rana. Dos anfibios. Durante la Minecon, donde presentaron a 1.17 los ajolotes y la Cave Update, pudimos ver un ajolote de color verde. Sin embargo, no lo han implementado, pero sí está en el código del juego. Entonces, quién sabe si lo van a implementar a futuro o si será un easter egg. Quién sabe, es un misterio, pero sí está en el código. Y eso fue todo por las curiosidades de hoy. Suscríbete ahora mismo y deja tu like. Saludos, lobos omnipotentes, Hazel45, Luis David Mendoza y Christopher Ghost, lobos legendarios, Poké Saiyan, Antumundo Lego, Instrumental, Valesita, Roger y Kimikrak. Y lobos cósmicos, Alex, Benny, J Mac, Joan, Trillo, Meloli, Tom, Giovanni, Sonic, Mr. Neko y H Gamer.